¿Qué tal, amigos sonideros? En esta ocasión vamos a ver las medidas y las piezas que necesitamos para armar el bafle tipo turbo. Sonido Chetín de la Nicolás Romero, para los amigos que nos ven desde Zacatecas, para Sonido M1, creo que sí, toda la familia sonidera de Zacatecas, para la gente que nos ve en Estados Unidos, para la gente que nos ve en lo que es Argentina, el Ecuador, bueno, mucha gente que nos ve ya en todo lo que es la República Mexicana. Bueno, pues vamos a aclarar las medidas más que nada para que, bueno, ya aprendan bien cómo se debe de armar el bafle. Bueno, pues vamos a ver el video. Pues bueno, amigo, necesitamos dos piezas de 1 metro por 1 metro, de lo que es de 1 metro por 1 metro, totalmente cuadrada. De estas piezas, de estas vamos a necesitar dos piezas. Son las que, bueno, son las que van a cubrir aquí y la que está en el fondo. Serían dos piezas de esas. Vamos a necesitar dos piezas de 81 por 60. Estas son, esta pieza la lleva lo que es la parte de atrás, que es esta, esta pieza la que lleva aquí y la que lleva lo que es el piso. Vamos a acercar un poco la cámara para que vean que es la que lleva en el piso. Bueno, vamos a también ocupar una pieza de 8 centímetros por 60. Esa es la que lleva aquí, en la parte de enfrente. De ahí vamos a ocupar dos piezas de 61 por 60. Esta es la que lleva aquí, esta la lleva aquí y la que lleva aquí en lo que es la bocina. Esa, vamos a marcar exactamente la mitad, lo que es el centro. Vamos a hacer un diámetro de 42 centímetros. Esto es porque le vamos a montar una bocina de 18 pulgadas. Este bafle original es de 22, pero nosotros lo modificamos para una bocina de 18. Entonces necesitamos dos piezas como esta de 61 por 60. Estas tienen un corte, se puede apreciar, tiene un corte 45. A las dos se les va a hacer este corte, corte de 45. De ahí vamos a necesitar lo que va a ser la parte de arriba, que es esta, que mide 34 por 60. De estas nada más es una pieza, la que lleva aquí, la que va aquí. De ahí vamos a necesitar otra pieza, que es esta. Esta mide 22, que es la que va acá atrás, de 22 por 60. Esa nada más es una pieza. De ahí vamos a necesitar una pieza de 30 por 60 con un corte 45. Se alcanza a apreciar, pero tiene el corte 45. Esta pieza es la que va aquí. Si se ve, esa es la pieza que va aquí. Esta mide
30, es una pieza nada más, 30 por 60, con un corte 45. De ahí vamos a necesitar otra pieza de 26 por 60. Esta pieza es la donde van las rueditas o las llantas. Esta la lleva. A ver, voy a leer un poco la cámara para que vean dónde la lleva. Esta la lleva aquí. Y nada más vamos a necesitar una pieza. Esta también tiene ambos lados de 45. Para que, bueno, esa es la que va en donde van en las rueditas. De ahí necesitamos lo que es nuestra, la tapa de nuestro, voy a subir un poco la cámara. Esta es la tapa, la que lleva aquí, bueno, sería esta. La tapa, que esta mide 43, 8 milímetros por 60. Esa es la tapa, la que va aquí. Bueno, amigos, la que va allá abajo, que viene siendo esta, a lo mejor es por eso que no entendían, pero esta mide 45 por 35, por lo que es 22. Tiene que tener este declive para que aquí se le monte la pieza que va aquí. Esta es la que va. Bueno, amigos, no me falta ninguna pieza más que las que... me falta esta chiquita, esta. Las agarraderas. Esas son las que va. La que va aquí. Me presiono un poco mejor. Esta mide 12 por 60. Es la que va a cubrir nuestras manijas o agarraderas con un corte igual 45 para que monte aquí. Ya las demás piezas son estas. Esta mide 60 por 3. Es la que va a ser nuestro cajón. Y estas ya son con puro recorte de lo que nos llega a sobrar. Ya con eso hacemos todo lo que sea sobre nuestra cruz. Bueno, amigos, espero ya no tengan ninguna duda sobre lo que es el bafle. Aquí lo dejamos así para que vean cómo debe estar armado. Bueno, pues aquí ya nada más tiene lo que es la base de la tapa, para que sirva la tapa. Entonces, ahorita en el video les voy a dejar los planos para que, bueno, ya sepan cómo construirlo. Bueno, espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. El link es sonidero. Suscríbete.